interior lies the heart of a reactionary prick, so I thought I'd fit right in here. Let's do this. You hear old man Johnny? Look in this podcast! Make you ugly! That's heavy, man. Hola mis queridos amigos de YouTube, este es mi primer especial de Halloween y espero les guste, es una mierda de trabajo pero igual batalla en encontrar creepypastas buenos y no comunes, aparte de que lo hice en la mañana, les sugiero que lo vean de noche, en especial el último. Yo mismo contaré los creepypastas sin usar el cool editor o music editor free. Comenzaremos con un creepypasta de Mario Bros. Recuerdo que cuando era joven me gustaba mucho el juego de Super Mario 64. Siempre lo jugaba en casa de mi tía. Un día por casualidad apareció un pop-up en el que podía pedir el juego. Normalmente no creo en estas cosas pero era tal la nostalgia, así que lo ordené y me costó unos $10. Nunca más pude volver a ver el pop-up, no guardé la URL. Después de unas semanas llegó el juego. Apenas lo abrí me sentí robado puesto que en vez de estar una portada con Mario volando y un sello oficial de Nintendo vi una caja en blanco con el título Mario escrito de mala gana y con marcador grueso, pero recordé lo importante que era el juego, así que desempolvé mi 64 vieja y me puse a jugar. Apenas empezó, vi la cara de Mario, la que podías estirar de formas muy graciosas. Estiré un poco una parte y cuando iba a estirar la oreja, el televisor comenzó a emitir estática además de algunos sonidos aleatorios y escuché una voz en japonés que susurraba y silbaba. Quité el cartucho y volví a ponerlo. No me molesté con el rostro de Mario esta vez, así que solo empecé una nueva partida. Cuando empezó se había saltado el monólogo en el que Peach invitaba a Mario a su castillo y de inmediato Mario estaba en el castillo. Se veía muy tenebroso y no se escuchaba a Bowser ni había ningún Toad con quien hablar, solo había silencio muerto y a la única puerta a la que podía acceder era la del campo de batalla de los Bo-Bombs. Ninguna otra puerta respondía a los comandos del control. Cuando entré a la habitación, en vez del cuadro de los Bo-Bombs había un lienzo en blanco. Pensé que eran glitches bugs menores que no afectarían el juego así que entré en el lienzo. Cuando tenías que elegir la misión en un fondo blanco con una estrella de Mario todo se volvió negro. En lugar de aparecer el nombre de la misión apareció otro con el nombre Volver Atrás. No sé cómo si supuestamente el juego estaba en japonés ahí empezó el escenario normal y creí que por fin podría jugar a mi juego favorito de la infancia con tranquilidad, pero ahí fue donde lo vi Luigi. Nunca lo vi en el juego, además no parecía un cambio de paleta de Mario, parecía un modelo totalmente original, así que lo perseguí, pero comenzó a correr. Después todo se volvió extraño, cada vez que tomaba una moneda la música y los enemigos se volvían más lentos y el fondo más tétrico y mórbido. Cuando tomé la quinta moneda los enemigos solo se detuvieron y cayeron al piso, como si estuvieran muertos. Estaba bastante impactado pero seguí buscando a Luigi. Cuando subí a la montaña, no había balas de cañón bajando e intentando golpearme y para este punto ya no podía ver a Luigi. Seguí subiendo. Hasta que llegué a la cima. No vi a Luigi en ningún lado ni tampoco al Rey Bo-Bomb, solo una pequeña cabaña. No había ningún objetivo así que entré en la cabaña. Apenas la puerta se cerró apareció la imagen de Luigi colgado, que fue acompañada por un horrible chirrido muy aterrador junto a un sonido de un piano. Mario comenzó a sollozar como por 5 minutos y luego la pantalla se desvaneció para sacar a Mario de la pintura, y en lugar del lienzo blanco, apareció la imagen de Luigi colgado. La habitación cambió ahora era una pequeña habitación con toads con expresiones y túnicas blancas. Del otro lado había una nueva imagen. Era de mi familia, pero era muy reciente. Recuerdo haber posado para ella la semana pasada. Estaba muy asustado, no había forma de que jugara eso. Intenté apagar la consola, quitar el cartucho y nada, el juego seguía ahí intenté desenchufar el televisor y la consola pero estaba condenado a jugar, así que salté al cuadro. La única misión disponible se llamaba, corre, no hables y el único objetivo era dejémoslo ir el escenario era un montón de plataformas sobre el agua y vi un bulto negro. Un fallo no sé. Ni siquiera parecía un modelo terminado, se movía sin dirección ni objetivo. Estuve saltando de plataforma en plataforma sin objetivo ni final, Mario solo corría en círculos.
podría haberlo hecho por horas hasta que el bulto negro lo alcanzó. Mario no gritó ni se opuso, solo se dejó consumir y perdí una de mis vidas. Después Mario salió disparado de la pintura, pero esta vez algunos Toads desaparecieron y la foto de mi familia parecía la misma, pero nuestros cuerpos se veían parcialmente descompuestos. Parecía demasiado real para ser photoshopeado, como si alguien hubiera tomado una foto de nuestros cuerpos. Volví a saltar al cuadro. La misión esta vez se llamaba Estoy por aquí, escrito así exactamente según el juego estaba en japonés. Yo no sé ahora, esta vez la habitación era oscura sin ningún lugar a donde ir, solo estaba Mario y un piano que se acercaba a él. Sabía que debía correr del piano loco que quería matar a Mario, pero no había ningún lugar a donde ir. Tuve que dejar que Mario recibiera el daño, pero en vez de la secuencia de muerte de siempre, esta vez Mario cayó al piso y comenzaron a salirle las tripas y mucha sangre. La cámara se colocó de forma que se viera desde arriba a Mario muerto y, de repente, la pantalla completa enseñó la escena de manera fotorrealística del cadáver de Mario. Empecé a llorar silenciosamente. Mario salió disparado de nuevo de la pintura. Esta vez, los cuerpos se veían más y más descompuestos, demasiado repulsivos, agujeros en la carne, las tripas saliendo y mi padre tenía un globo ocular fuera de su cuenca. De repente vi la imagen del castillo de Peach en ruinas, los campos incendiándose y el cielo se tornó negro. Se escuchó la voz de Bowser. Nunca podrás salvarla. Insisto que el juego debería estar en japonés, luego vi la imagen de Peach sin ojos, solo agujeros negros y abrió la boca para un espeluznante susto. Entré por última vez al cuadro. No había nombre para la misión, solo logré leer bucea y aparecí en un océano, pero no había ningún objetivo. El agua estaba oscura y vacía, no había peces ni nada. Nadé y nadé por 10 minutos, pero cuando no conseguí nada subí, hasta que Mario fue tragado por un pez que apareció de la nada. Luego apareció una pantalla en la que se leía juego acabado y vi la foto de mi familia, pero esta vez eran esqueletos muy reales. Intenté acceder 3 veces a la partida pero no lo logré. Abrí otra partida, pero esta vez la foto de los esqueletos no se parecía a la primera, como si fuera otra familia. A partir de ahí jamás volví a jugar el juego. Quemé mi consola junto con todos los cartuchos, sin embargo la imagen de mi familia muerta me persiguió por el resto de mis días. Ojalá les haya gustado, puse un orden a los creepypastas por los que más me provocaron miedo, ahora continuamos con el creepypasta del Baby Doll. En las zonas rurales del sur de Illinois, una empresa de juguetes comenzó a vender realistas muñecas de bebé a las madres embarazadas. Pero al parecer, después de que la madre tuviera a su hijo, el juguete de bebé comenzaba a llorar. El movimiento de balanceo anunciado para calmarlo no funcionaba, y no se podía conseguir que dejara de llorar sin agitarlo. Finalmente, cuando se puso a llorar el padre tendría que vencer, y los golpes y palizas hacían más y más difícil conseguir que se callara. Lo único que parecía callar la muñeca de forma permanente era golpear su cabeza contra la pared para destruir cualquier mecanismo que desencadenara el llanto. En más de una ocasión, sin embargo, vecinos llamaron a las autoridades para reportar el abuso infantil, y cuando llegó la policía encontraron los restos sangrientos de los niños manchada por las paredes y el piso. En la mayoría de los casos la madre no podía entender por qué la policía estaba allí, diciéndome deshice de la muñeca estúpida mientras balanceaba un juguete con forma de bebé en sus brazos. Ahora el último creepypasta que me encontré en Facebook, se llama La Mujer Maniquí. En junio de 1972, una mujer apareció en el hospital Cedro Sena y en nada más que un vestido blanco cubierto de sangre. Esto no debería ser demasiado sorprendente, la gente a menudo tiene accidentes cerca y viene al hospital más cercano para la asistencia médica. Pero había 2 cosas que causaron a la gente el deseo de vomitar y escapar de terror. El primero, es que ella no era exactamente un humano. Era algo parecido a un maniquí, pero tenía la destreza y la fluidez de un ser humano normal. Su cara, era tan impecable como los maniquíes, sin cejas ni maquillaje. La segunda razón por la cual la gente vomitaba o escapaba de terror, es que ella tenía un gatito apretado en medio sus dientes, sus mandíbulas apretaban de una manera tan fuerte al pequeño gatito al punto donde ningunos dientes podrían ser vistos, la sangre salía a chorro hacia afuera sobre su vestido y en el piso. Ella entonces lo sacó de su boca, lo abandonó y se desmayó. A partir del momento ella fue tomada a un espacio de hospital y limpiada antes de ser preparada para la sedación, ella se mostraba completamente tranquila, inexpresiva e inmóvil. Los doctores lo habían pensado mejor refrenarla hasta que las autoridades pudieran llegar y ella no protestó.
Ellos eran incapaces de conseguir cualquier clase de respuesta de ella y la mayor parte de empleados se sintieron demasiado incómodos para mirar directamente a ella por más que unos segundos. Pero cuando el personal intentó darle el calmante, ella se defendió con la fuerza extrema. Dos miembros de personal que la dominaban con su cuerpo se elevaron encima de la cama para sostenerla, su expresión estaba en blanco. Ella giró sus ojos impasibles hacia el doctor masculino e hizo algo insólito. Ella rió. En cuanto lo hizo, la enfermera gritaba y quedando en shock se desmayó, ya que en la boca de la mujer no eran dientes humanos, solo unos puntos largos y agudos. Era demasiado el tiempo que la mujer tenía los dientes, así que al incrustárselos en sus labios no sentía ningún dolor. El doctor la miró fijamente durante un momento antes de la petición. ¿Qué mierda es usted? Ella se liberó de los doctores que aún la sostenían espantados, todavía sonriendo. Había una pausa larga, la seguridad había sido alertada y podría ser oída bajando el vestíbulo. Como ella los oyó, se lanzó adelante, hundiendo sus dientes en el cuello del doctor, arrancando su yugular y dejándole caerse al piso, muriéndose sobre el piso, él se ahogó sobre su propia sangre. Ella se levantó, su mirada era peligrosa como la vida descolorida de sus ojos. Ella se inclinó más cerca y susurró en el oído del doctor muerto. Yo soy Dios. Los ojos de los demás doctores llenos de miedo la miraron, ella muy calmada alejándose para saludar a los agentes de la seguridad. Cada vez que alguien mira sus dientes, se convierte en su bocadillo. La enfermera que sobrevivió el incidente la llamó el inexpresivo y nunca más se supo de ella. Me disculpo si el video tuvo fallas, no quise verlo terminado porque era de noche y mi cerebro no funciona bien en la noche, en el día tampoco, pero ya saben, me asusto fácilmente. Solo quiero agradecerles por ver el video, y aclaro que no quise poner screamers porque eso a mí me cae muy mal, estás viendo un video y...